Thank you.
que más me ha durado, ¿verdad? En todo el tiempo. 6 años. Pues yo le doy gracias porque me aguantó, ¿verdad? También le damos gracias a Dios por todo el servicio tan efectivo que ofreció a la comunidad parroquial en el campo de la evangelización y de la catequesis y de la predicación y en la administración de todos los sacramentos. Sobre todo le damos gracias a Dios por su testimonio de sacerdote con espiritualidad, con iniciativas pastorales. Él pues ha promovido la espiritualidad eucarística y mariana en esta parroquia. Le dio por defender la vida, por promover la ayuda psicológica a las familias afectadas por la pandemia o por la inseguridad. Esa es una palabra que le da sentido a esta misa. Gracias, Eucaristía, eso es. Pero también, pues todas las misas comienzan con otra palabra que es perdón, y queremos pedirle al Padre Miguel perdón a nombre de toda la comunidad parroquial, a nombre del equipo de sacerdotes, del Consejo de Pastoral, pues si no le respondimos como él esperaba, si no llenamos sus expectativas, si fuimos ocasión de desilusión en algún momento de su servicio. Y otra palabra, pues es, te rogamos Señor, ¿verdad? Le pedimos a Dios que lo bendiga y que le permita en esa parroquia de Nuestra Señora Santa Ana, ¿verdad? Que le permita, pues, realizarse en plenitud. Él va bien recomendado después de haber servido a la mamá del niño Jesús, ahora va a servir a la abuelita por allá, a Santa Ana, en la parroquia de La Blanca, ¿verdad? Así que creo que va muy bien recomendado, ¿verdad? Ayer celebramos la fiesta, bueno, la misa en memoria del santo cura de Ars, y él nos recomendaba a todos los sacerdotes oración y amor, y nosotros entendemos que de lo que se trata es de espiritualidad sacerdotal y caridad pastoral. Eso es lo que pedimos a Dios, que en ese servicio que va a ofrecer en La Blanca, pues se intensifique más, que Dios lo siga preparando para que pues esté disponible para un cargo que eventualmente se le pueda ofrecer, ¿verdad? Todo contribuye para el bien de los que aman a Dios. Nosotros hemos aprendido mucho de él, seguramente también él ha aprendido mucho de esta parroquia, que todo eso le sirva para lo que va a ocupar en ese segundo servicio que Dios le ha pedido. Así que con estas tres palabras vamos a comenzar esta misa. Vamos a disponernos para pedirle perdón a nuestro Señor de nuestros pecados, de nuestras faltas. Hagamos un breve examen de conciencia para pedirle al Señor su misericordia. Digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Vamos a ofrecer esta Santa Misa, queridos hermanos, por esta comunidad, esta parroquia de la Purificación, por esta ciudad de Fresnillo, para que el Señor les conceda la paz, le conceda la perseverancia y la fe. Pidamos también por las vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada, a los matrimonios. Y también pedir en este día por el cumpleaños de Mateo, para que el Señor le siga concediendo la gracia y que el Señor le conceda esa gracia de la vocación, descubrir su vocación. Señor Dios nuestro, que no por méritos míos, sino por la generosidad de tu gracia, quisiste ponerme al frente de esta familia tuya. Concédeme desempeñar un ministerio sacerdotal digno de ti y guiar con tu auxilio a la comunidad que me has confiado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. En la primera lectura, el profeta reconoce lo hermoso que es contar con quien anuncia la buena nueva. Junto con ello, proclama un mensaje para recordar la fidelidad de Dios. Ya viene por el monte. A invadir, pues ha sido aniquilado. El Señor restaurará la viña de Jacob, que es el orgullo de Israel. Los invasores la habían devastado, habían destruido sus sarmientos. En cambio, ay de ti, Nínive, ciudad sanguinaria, toda llena de mentiras y despojos, que no ha cesado de robar. Escucha el chasquido de los látigos y el estrépito de las ruedas, los caballos que golpean, los carros que saltan y la caballería que avanza. Mira el llamear de las espadas y el centellear de las lanzas. Contempla la multitud de heridos y los montones de muertos, la interminable cantidad de cadáveres con los que uno se tropieza. Arrojaré inmundicia sobre ti, te deshonraré y te expondré a la vergüenza pública, y todo el que te vea oirá de ti y dirá: Nínive está destruida. ¿Quién tendrá compasión de ti? ¿Dónde podré encontrar a alguien que te consuele? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo doy la muerte y la vida. El día de su perdición se acerca y su suerte se apresurará, porque el Señor defenderá a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos. Yo doy la muerte y la vida. Miren que solo yo soy Dios, y no hay otro fuera de mí. Yo doy la muerte y la vida. Yo hiero y yo curo.
Yo doy la muerte y la vida. Cuando afile el relámpago de mi espada y tome en mis manos la justicia, yo me vengaré del enemigo y le daré un merecido al adversario. Yo doy la muerte y la vida. De pie. Perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces dará a cada uno lo que merece en sus obras. Yo les aseguro que alguno de los aquí presentes no morirá sin haber visto primero llegar al Hijo del Hombre como rey. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedirle a nuestro querido Señor en este día, en esta celebración eucarística de Acción de Gracias, que Él sea el que nos dirija, que Él sea el que dé este mensaje a nuestro corazón, que nos dé esa respuesta tan necesaria que necesitamos en este momento. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga a nuestros corazones. Digamos, ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión
del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Buenas tardes a todos, queridos hermanos. Hoy estamos aquí como familia, dándole gracias a Dios por muchas cosas, por la vida, por compartir la misma fe. Mis hermanos sacerdotes, el Padre Salvador, el Padre Edgar, me acompañan en este día, juntamente con ustedes. Y es algo que es de agradecerle a Dios, porque en la vida no podemos ir solos tomando la cruz. Siempre va a haber un cireneo en nuestros caminos. Siempre va a haber una persona que nos ayude a consolar nuestro corazón, que nos ayude a levantar esa cruz que muchas veces es pesada. Ellos, mis hermanos sacerdotes, ustedes han sido parte de este caminar durante estos 6 años. Dios así lo ha querido. En su momento, pues hace algunos años, yo decía, a lo mejor ya me cambian, hace como 3 años, no sé. Pero ahora sí, como lo que dice el Evangelio, pero dice la palabra de Dios, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y en este día que le damos gracias a Dios, hemos también de reflexionar acerca de qué significa tomar la cruz, qué significa renunciar a uno mismo y seguir a Jesús por ese camino, por esa senda que muchas veces va a ser angosta, delgada, con espinas, con barrancos, y que ahí es donde Dios nos va guiando, pero no nos deja solos. Hoy el mundo nos presenta una forma de vivir aparentemente cómoda, sin cruz, o hay muchos cristianos que no quieren la cruz, que la quieren dejar a un lado, que quieren seguir a Cristo, pero a su manera, con un cristianismo light, pero sin tomar la cruz en verdad. Jesús nos enseña precisamente a tomarla, a abrazarla, a no arrastrarla, a tomar esa cruz de la enfermedad, de las dificultades, la cruz de las situaciones sociales, a tomarla y a saber ayudar a otros también, como lo habíamos mencionado. Sabemos que la cruz también se manifiesta en el sufrimiento, pero cuando uno une ese sufrimiento a la cruz del Señor, ese sufrimiento tiene un gran valor. Especialmente los hermanos que padecen alguna enfermedad o están padeciendo alguna situación, ahí es donde ellos, muchos de ellos, al contemplar en estos años esa situación de enfermedad o acompañarlos a ellos, veía cómo aceptaban la cruz, la abrazaban y se ofrecían. ¿Se ofrecían por qué? Por la conversión de muchos, por la conversión de los pecadores, por la conversión de su familia, porque los amaban. Solamente si amamos y queremos, podemos comprender al crucificado. Aquí tenemos a Cristo crucificado, que está en este altar, en este presbiterio, para recordarnos que es necesario llevar la cruz, pero que no es imposible, que con la ayuda de Él la podemos tomar. No hay que tenerle miedo a esa cruz, queridos hermanos, hay que aceptarla. Pero hay que aceptar primeramente a Cristo en nuestro corazón para poder tomarla y decirle: Señor, ven en mí a tomar esa cruz. Ven en mí a ser paciente, a ser amoroso.
En este tiempo que Dios me ha permitido estar aquí en esta hermosa parroquia de la Purificación, el Señor, claro, me ha dado la cruz también, pero también me ha dado la gracia para poder llevarla. Y me ha dado la comprensión, he aprendido mucho. Cuando uno recién se ordena, llegué aquí recién ordenado, uno va aprendiendo muchas cosas. No es que uno ya se lo sepa todo, o uno tenga la experiencia pastoral, es con el tiempo. Y con el tiempo y con la ayuda de ustedes, de mis hermanos sacerdotes, de manera personal aprendí a tomar la cruz, a grabar poco a poco, como cuando se hace un grabado en la piedra que se va a imprimir y tiene que calar. Así poco a poco fui comprendiendo pacientemente, con errores, con defectos, fui comprendiendo el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda, el que pierda su vida por mí, la encontrará. Y esto, hermanos, es siempre tenerlo en nuestro corazón, porque esto es, lo tenemos que tener vivo en nosotros todos los días. Y en esto les quiero decir, para terminar, no es un masoquismo, no es algo, no es un sufrir por sufrir o tomar la cruz por tomarla, es tomarla con Él, con el Cristo. Es también llegar a crucificarnos con Él, crucificar nuestros pecados, crucificar aquello que nos aleja de Él. No le tengamos miedo a la cruz. Poco a poco, mientras vamos en la vida, vamos a comprender que es necesario tomarla. Dice una de las, en el Nuevo Testamento, Dios no nos va a dar aquello que no podamos cargar. Dios nos va a dar aquello que vamos a poder sobrellevar en nuestra vida. Así que vamos adelante, queridos hermanos, querida comunidad de Fresnillo, de esta parroquia de la Purificación, queridos amigos que hoy están aquí con su servidor, dando gracias al Señor por esta bendición. Gracias a ustedes por ser una bendición para mi vida. Gracias por ser esos cirineos que me han acompañado durante estos 6 años. Gracias por su paciencia, queridos hermanos. Y gracias al Señor Jesús, a nuestra Madre Santísima, que si no fuera por ellos, pues no podría llevar a cabo poquito esta misión que ellos me encomendaron hace algunos años. Ellos son los que me han acompañado y me han fortalecido a lo largo de este tiempo. Que Dios siga bendiciendo a los hermanos y que nos siga ayudando a comprender el tomar la cruz de cada día, para renunciar a nosotros mismos, para encontrarnos con Él, para ser generosos y entregarnos por amor a Él, a nuestra Iglesia. Que Dios nos siga bendiciendo y que Dios nos acompañe mientras llevamos nuestra cruz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Nos ponemos de pie, por favor. Oremos, hermanos, a nuestro Padre.
para que Dios manifieste tu misericordia y protección por medio de por cada uno de los sacerdotes, que el Señor les conceda salud, fortaleza y el Espíritu Santo los siga sosteniendo en su ministerio. Oremos. Por el Padre Miguel, para que el Señor recompense su entrega de cada día, lo mantenga con ese ánimo, amor por el reino y lo colme de bendiciones en su nuevo destino pastoral. Oremos. Por la familia del Padre Miguel, especialmente por sus papás, que Dios les remedie cada una de sus necesidades. Oremos. Por cada uno de los agentes de pastoral, integrantes de los movimientos y todos los que nos relacionamos con el Padre Miguel, para que dejemos que la semilla que Él sembró en nosotros siga creciendo y dé frutos de mayor servicio y compromiso. Oremos. Escucha, Padre de bondad, estas oraciones y súplicas que tus hijos e hijas te dirigen y atiéndelas favorablemente por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse, vamos a presentar nuestras ofrendas. Traemos al altar pan y vino, ofrenda en la cual presentamos el esfuerzo, el trabajo y la vida de los hombres y mujeres que han colaborado para que estos dones lleguen hasta aquí. Tú, Señor, los transformas y nos devuelves en ellos vida eterna. Señor, tú eres la luz del mundo. A ti entregamos hoy nuestro deseo y nuestro compromiso de ser luz donde quiera que nos encontremos. Te agradecemos por la vida del Padre Miguel, porque ha sido luz en el camino de muchos. En esta fruta presentamos ante el altar la diversidad de carismas que el Padre Miguel acompañó en los distintos grupos en la parroquia. Que sepamos cuidar lo que Él sembró y demos buen fruto. El que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz y me siga. Hacemos ofrenda del envío que el Padre Miguel Joaquín Corona ha recibido a una nueva misión. Gracias, porque tenemos la certeza que le concedes la gracia que como discípulo necesita para seguir anunciando tu palabra. Thank you.
De pie. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios nuestro, que dispones con fuerza y suavidad el destino de los hombres, acepta los dones que tu bondad ha puesto en mis manos. Y por el poder de este sacrificio, únenos al pueblo y a su sacerdote en un solo corazón, para que no les falte al pastor la docilidad de los fieles, ni a los fieles la solicitud del pastor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, ya que en Él tuviste a bien restaurar todas las cosas, y quisiste que de su plenitud participáramos todos, el cual, siendo Dios, se ha anonadado a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz puso en paz todas las cosas, y así constituido Señor del universo es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana, 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 hosana en el cielo, hosana, hosana. Hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos
diciendo: Domenicum todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Sigifredo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Nicolás de Tolentino y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo y paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos en Cristo, dense ahora un saludo de paz. La paz con ustedes. La paz, Padre, la paz. La paz, Padre, la paz. Nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Dios todopoderoso y eterno, origen y plenitud de todas las virtudes, concédeme por la participación en este sacramento llevar a cabo lo que es recto y predicar la verdad, para que con la palabra y el ejemplo lleve a los fieles al conocimiento de tu gracia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.
Quienes gusten, están invitados a esperarse un momentito. Ahora los acólitos quieren decirle algo al Padre. Los sacerdotes bajamos al nivel del pueblo y los acólitos, para que ya se vayan ensayando, que suban acá arriba, ¿verdad? Siéntense, por favor, no nos tardamos.
Gracias.
Gracias.